Alexis Verdugo y Andrea Jarillo fueron los ganadores absolutos de la prueba de 10 kilómetros perteneciente a la justa Corriendo con el Campeón, mientras que en el reto de 5 kilómetros de la misma carrera, Gonzalo y Lupita Cruz fueron los más veloces en la rama varonil y femenil respectivamente. La segunda edición del circuito pedestre, encabezado por la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, tuvo como fin recabar fondos para su fundación que atiende a personas con adicción, la cual está situada en Rosarito y se encarga de atender a personas con problemas de adicción. Muy contento, la verdad, con la respuesta de la gente, del público, cooperando para tratar de salvar las vidas que más se puedan y tratar de ayudar a todos los que tienen problemas de alcohol y drogas. Pues si llego, sí, pero como ya ahorita, ahora sí, con todo respeto, ahora sí, este día ya me di cuenta que estoy viejo. Apenas aguanté 5 kilómetros y muy a huevo.